vamos a presentar esta nota que hicimos con Maru Sabores, unos muffins de chocolate que tiene una decoración de Halloween que parece que los tiene contenidos a los niños. Bueno, Maru, hoy vamos a pasar una receta para darle una vuelta a este Halloween y no caer en el típico caramelo. Si queremos agasajar a los niños de casa y hasta los vecinos que nos tocan la puerta, podemos preparar unos ricos muffins, ¿verdad? Exacto, vamos a hacer unos muffins de chocolate. Vamos a tomar los colores de Halloween, hacemos el chocolate como negro y vamos a hacer una decoración naranja y violeta. Bien. Así que manos a la obra. Mira, de esta receta se llama pirotín, que es el papelito. En este caso es blanco, puede ser de cualquier otro color. Van a salir 24 unidades chiquititos de la misma receta. Pueden ser los muffins grandes, 12 unidades. Manos a la obra, hacemos los muffins y después nos dedicamos a de la decoración, que también puede ser divertido. Vos también, ¿no? Yo voy a intentar decorar algo. La manualidad no es lo mío, pero bueno. Bien, primero vamos a poner la manteca con el azúcar hasta tener una mezcla homogénea. Vamos a agregar el huevo y después alternando los secos, que es el polvo de hornear, la harina, el chocolate en polvo, alternando con la leche y por último los chips de chocolate. 15 minutos aproximadamente, pueden poner el calor de arriba o de abajo o si tenemos el horno común de casa, que es el de gas, unos 17, 20 minutos y quedan prontos a unos 180 grados. Facilísimo, se ven deliciosos. Son deli, ahora tienes que probar. Hay que probar, obviamente. Esta nota termina probando como si. La pieza de sushi, te la comías en un bocado. Esta vez Paula se encargó de mandar una caja, pero acá no ha llegado. Bueno, estamos con un ídolo uruguayo.